palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Señores, buenas tardes. Estuvieron ensayando 2 semanas. ¿Cómo has estado, Muñoz? Bien. Hace mucho que no te veía. ¿Qué me trajeron? Un tulín, un darmaño. ¿Se te ofrece algo más? Pues, pero presten. Oye, otra vez la guitarra de K2 de Melamina Ponderosa sigue funcionando aquí. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien o no? Muy bien. ¿Quién viene de provincia? Se me largan todos, ¿sí? No es cierto. Oye, fíjate, no, bienvenidos. Que me hablaron los cuates de los Pumas, Alejandro Herrera y ellos. ¿Sí? Van a presentar mañana a las 6 de la tarde su uniforme ahí en ¿cómo se llama? ¿Dónde tomabas gimnasia ahí en...? Aguas. En el gimnasio, ¿cómo está se llama? El chamaco de oro. Octavio Paz. Ahí, pero en el Sports City. Pero en el periférico. Sí. Me hablaron a las 6 de la tarde mañana, presentan su... Van a jugar futbolito, todos los jugadores de los Pumas van a estar ahí. ¿Qué va a ver? Muy bien, oye, esa camiseta del CAR es del asturiano. Sí, cómo no, del asturiano. ¿No conoces del Ajax? El Ajax. Del Ajax bicloro. Los venden de Martí. Qué bola de envidiosos. De 120. Esta camiseta, maestro, si supieras. Estos los venden en Martí, no necesitas. Sí, ¿sí? Tráeme la mañana. La juguetería. Tráeme la mañana igualita. Pero es de las buenas, ¿eh? Idéntica, tráeme. Maestro, es de la... A ver el número. Esa gorra sí, para que veas. Esa sí las te la dejaba. La gorra me la dio Alejandro Herrera. Te la dejó ir. Bueno, bienvenidos al calabozo. ¿De dónde son? De los de aquí abajo. ¿De Monterrey? Iñor. Sí. Pues, bueno, un saludo a Monterrey. Ahí tenemos un mocito. Sácate el machacado. ¿Quiénes vienen ustedes dos solos? No. Yo vengo de Querétaro. Bien peinado viene el güero. Venimos juntos, pero vienen de peinarse los dos. Totalmente elegantes. Sácate la machacada, güero. Parece al pollo bracho. ¿A quién? Al pollo bracho. No, sí te parece al pollo bracho cuando era chamaco. ¿De dónde viene, señor, usted? A ver, tranquilo, ¿de tranquilo? ¿De Torreón? ¿Un Torreón? ¿Todos son de Torreón? Arriba Santos. En Torreón. Uy. ¿Quién dijo arriba el Santos? ¿Qué es el Santos, perdonen? ¿Es un jabón? Los sabores. Bueno, lo que sí vamos a hacer es la encuesta, ya me platicaste. Sí, bueno, mira, a partir de mañana... mañana les vamos a partir decir, de ahorita. Bueno, a partir de ahorita les vamos a decir que las personas, se supone que este programa se acaba el 27 de agosto porque cumple 4 años. Espérate, primero escucha. No, carajo, hombre. Bueno, escucha. Déjenlo ir. Vamos a poner unos teléfonos, vamos a hablar con el productor antes que nada el día de hoy. Vamos a hablar y mañana ponemos los teléfonos y ustedes van a poder hablar o mandar cartas. El que diga que quiere que se acabe, cuántas llamadas va a haber que quieren que se acabe y cuántas no. Ahí está del bosque. ¿No le gustó la idea? Yo les pago una lana. Oye, bájale aquí el... A ver, no, yes. Individualmente, ¿alguien quiere que siga este programa del público? ¿Quién no quiere que siga? Levante la mano, hijo. La verdad, sean sinceros. ¿Quién no quiere? ¿Quiénes no quieren? ¿Quiénes no quieren? Tú no quieres. Tú tampoco. Muy bien. Dale, lárgate. No, está bien. Lléguenle. Fuera. No, aquí no se presiona a nadie. Si no quieren, aparte tiene razón. Es un programa bastante malo. Entonces, ¿a qué vino este cuate? Mira, vamos, que ahora sí que el público diga, que mande su carta de provincia, diga, ¿quiere que se quede o no quiere que se quede? Y a ver señor qué pasa, bosque. ¿No? No lo vean y ya. ¿Cuál es el señor problema? Del bosque, tenemos una línea caliente del calabozo. No, ¿y quiénes les gustaría que este programa entrara a televisión abierta, al canal, A mí. ¿Qué? A Beto. Ok. ¿Qué dice? Bueno, a Beto. Bueno, eso depende de nuestro amigo Beto. ¿Y saben qué? Entonces, a partir de mañana, las personas que estén escuchando este programa o viéndolo por algún país recóndito del mundo, pues hay un email del calabozo. Sí tenemos de Telehit, ¿no? Sí hay. ¿Tenemos página de Telehit? Hay una. Bueno, ¿quién quiere email? Que se acabe, por favor, y quién no? Ah, esto okay. Es en serio, ¿eh? Ustedes pueden mandar carta. Oye, señales de humo.
teléfono. Hay bellas soluciones. Oye, yo estoy muy molesto y lo voy a aclarar aquí ahorita. ¿Quién se robó la medalla de... Dame la medalla. ¿Eh? Dámela. No, pues ahí está ahorita, pues es mía. La dejó por un pomo. Dámela. Por uno de... Por uno... ¿Y qué haces con la medalla? ¿Por qué te la robaste? Si no la guardo, es el email. Uno de Richardson. Ah, miren, este es el email. Si ustedes quieren mandar un email, es telehit@televisa.com.mx. ¿Arroba o arroba? Arroba. Bueno. Arruba. ¿Qué quieres? ¿Quién es? De Arruga. ¿Asunto? Sí. Aruba. ¿Sí? Bueno. Díganos. ¿Sí por cuál vota? ¿Qué prefiere? Bueno, entonces ya lo sabe. ¿Qué prefiere? ¿Ustedes quieren que se acabe el grupo Pando? No, ellos menos. Pero ellos menos que yo, hombre. Compañero. ¿Sabes qué, Del Bosque? Si el programa no se acaba, eso sí, hay que hacerle un cambio drástico, ¿no? Sí, vamos a venir encuerados todos. La escenografía va a cambiar por completo. Sí. ¿Quique podría ser español ahora? Verdaguer podría dejar de venir. Bueno, al Chaparrito lo vamos a correr. No, va a haber muchos cambios. Quique va a ser Jotín. Bueno, en principio de cuentas, este programa se acaba el 27. ¡Ah! Lo único que... ¿Qué? La Popis no quiere que se acabe. Ahí está el teléfono. Ah, ok, es del público. A ver, que la gente diga, a ver, súbele. Vamos a recibir 5 llamadas. 5 llamadas rápidas, ok. Ojalá y hable mi jefa. Bueno. ¿Quién habla? Adolfo. ¿Asunto? Que no se acabe. ¿Que no se acabe? Sí. Bueno, gracias, Adolfo. Órale. Qué bonito, muchachos. ¡Súbale! ¡Bien, bien! A ver, la 2. A ver, déjame buscar una. Ahí está. Sí. Sí. Bueno. Sí. No contestan. Ese dice que sí, que sí. Sí. El híbrido. Bueno. Que no. Que sí, alcancé a oír que sí. Digo que no. Que no se acabe. ¿Y qué vas a hacer si se acaba? ¿De qué la vamos a girar, Enrique? A vender cigarros con el Verdaguer. Ya. Bueno. Ahí está una vez. A ver, rápido, súbele, bueno. Delincuente. Bueno. ¿Sí, quién habla? Aquí estoy, bueno. Bueno, ¿quién habla? Habla Jenny, de aquí de la Condesa. Queremos que no se termine ese programa. ¿Quieren que se acabe? No, para nada, me encantan. Oye, Jenny. ¿Qué pasó? Jenny. ¿Qué pasó? ¿De qué la giras tú? Estás como excitada, ¿qué haces? ¿Mandé? Está leyendo los aros olímpicos. Estamos viendo el programa. ¿Qué? Estamos viendo el programa. No, oye, excitada no es mala palabra, es que excitada puede ser que estás corriendo. Es que a lo mejor. ¿Sabes qué? Me gustas mucho, estás guapísimo. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿dónde está ese maestro? Van dos. Compón tu teléfono, tu televisión, hija. Faltan dos. Van dos. Bueno, viene. Que sí, que bueno. No. ¿Sí? Jacobo, ¿qué tal? ¿Es el licenciado? Licenciado. ¿Sí, Lupita? Sí, licenciado. Dile que te pase a Lupita. Que nos cambie quiere el horario, cambiarnos Jacobo, el horario, licenciado. ¿Y 24 horas a qué horas, licenciado? No. ¿Va a cambiar o qué? No podemos, señor licenciado. No, es que el burro a esa hora tiene un psicólogo. Que si nos ponen al joven Murrieta, que posiblemente. ¿Qué? Que lo que tú digas, dice. Que sí, no, señor licenciado. Que dirija a Mancilla Talavera, que dirija. La ranita. Pero que también nos da el horario de Abraham. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pero dile a tu amigo que hizo el ridículo en la prensa que hubo de Luis Miguel. ¿Quién es? Se veía muy feo y tú te ves más feo hoy, entonces los dos estamos feos. Pues entonces apágale a tu tele y ya, si estamos tan peores. ¿Por qué dice? ¿Qué ridículo dice? ¿Qué pasó, eh? Nada, me encueré. Mira, sí, ahí está. Bueno, ¿hablan dos llamadas? Vaya, esta es la última. Tienen que ser si cinco. Llegan a cinco, bueno, si quieres, este se corta. No, tiene que ser 5 llamadas, si no, no puede empezar este programa. Bueno. Que manden carta. Sí. Sí, licenciado. Sí. Es que el audio está borracho. Es Lolita. Es Lolita. Bueno. No, le cuelga de cuatro. Suena el teléfono y ve. Hasta que hable, don Raúl. No hay manera de emparchar así. Don Raúl, para que lo metas el domingo, Memo. Bueno. Don Raúl, vela. Aguas con Octavio Paz. No sirve el teléfono. Mira, ¿quién está ahí? Octavio Paz. Bueno. No, se corta, las corta aquí el cuate del híbrido. Entra la llamada y ve. Ve, pero fíjate, bueno. La gente lo ve el programa. Yo no sé si quieran o no, pero bueno. Lo ven, ahí está. ¿Bueno? Sí, ¿qué quieres? Da. ¿Bueno? Dígame. No quiero que se termine el programa. ¡Eso, reina! ¡Hurra, hurra! Oye, es el mejor de todos. Oye, Del Bosque, manda una copia al piso 6.
Oye, pero estás hablando a casa de la familia López. No sé qué quieras. O sea, porque... A ver, dos más rápidamente. Gracias. Rápido. Otra. Dos más, y si dicen que no se acaba. Habla tú del botón. ¿Puedo hablar yo? Bueno. Bueno. ¿Quién es? Miguel Ángel Quintero, Esteban. ¿Qué pasó, Miguel Ángel Quintero? Oye, que no se acabe, es lo único bueno que hay en Cablevisión. ¡Cientos, mi chavo! ¿No te has dado cuenta que es la voz de Memo? Sí, oye, Memo, ¿cómo cabe? ¡El ventríloco! Bueno. Pura gente culta, caray. Bueno. ¿Quién habla? Rebeca. ¿Qué pasó, Rebeca? No quiero que se acabe porque tú estás muy guapo. Hola. ¡Ay, ay, ay! ¿Nada más por eso? Sí. Pues entonces, ¿por qué no ves la telenovela y sale puro padrotín? Pero que se acabe o que no. Bueno, ya. Ahora vamos con los del público. Dijo sí, el teléfono sí, y ya veremos. Ya ponen otra vez los teléfonos del bosque. ¿Ya viste lo que dice aquí? ¿Qué? No, que no solo se acabe el programa, sino también el canal, porque es una basura. Del bosque, te tiraron con todo. Es la última llamada, ya. Saludos. Bueno. Burro. ¿Qué? Que no se acabe. ¿Que no? ¿Que no? ¿No? ¡No! ¿Y entonces, mi chavo? Sale, Ambriz. 5-0. 5-0, como las Chivas a la América. Bueno, pues hay que mandar una copia al piso 6. Gracias, señores. Qué bonito. Señores, bienvenidos. Pásenle bien, mi querido Vegetorio. No, pues ya va a estar. ¡No se acaba el programa! Ya, última. Canta algo rápido porque está la invitada de honor esta tarde. Gracias, bueno, gracias. Un aplauso, bravo. ¿Hay saludos? Sí, sí, sí. Un saludo. Por primera vez tenemos una invitada de magnífico honor el día de más hoy. Allá. Venga. Hola, Burro, hola, Esteban. Les mando un gran beso. Espero que estén muy bien, que sigan haciendo travesuras y nos vemos pronto. Pero fíjate, no, qué guapa se ve Sasha. Pero qué hemos echado la mano. Tiene una muy buena canción, pero ¿sabes qué? Me enteré que no quiere venir. Pues hace bien. Ya maduró. Sasha, gracias por el saludo. Ven, date una vueltecita, no va a pasar. ¿No? ¡Sokol! ¡Sokol! ¡Quiero mi Sokol! Bueno, ya tenemos una gran invitada el día nunca de hoy. Nunca ha estado en el calabozo nunca, ella. Nunca, y por primera vez en su vida. ¿Está? Es una experiencia para ella ¿se única. ¿Se acuerdan de Mecano o no se acuerdan de Mecano? Bueno, pues no es Mecano. Es ella, Ana Torroja. Ana Torroja. Venga, ya, ya. ¿Cómo estás, Ana? ¿Dónde me toca? Bienvenida, ¿así? Ana. Por primera vez en el calabozo. ¿Estás moreno? Sí, ¿y tú también? Un poquito. ¿De dónde vienes? Estás, sí, te ves muy, muy bronceadona. ¿De dónde vienes? Estuve 2 días en Cancún. Ay, pues yo también. Ahí estaba, ¿no se vieron? Y no nos vimos. Yo era el de la tabla de surf que nunca me caía. Ese. Oye, Ana, bienvenida a México y bienvenida al calabozo. Nunca has estado 4 años. Iba a terminar este programa y nos faltabas. Tú eres de las pocas. Bienvenida. Gracias, os he visto desde España. ¿Sí? Alguna vez, sí. ¿Y qué piensas de esto? Es una maravilla. Que está muy divertido. Es un está lujo muy bien. Este libro. ¿Sí? Sí. ¿Debe de acabar o no debe de acabar? Estos programas nunca deben de acabar. ¿No? Exactamente. Ya ves, es ya qué ves. ¡Qué bonito! Como Mecano, como que se quiso terminar y ¿cuál? No, no se terminó, se paró. Se paró. Se paró. Sí. ¿Pero va a continuar algún día? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué hablan ellos? Pero mientras acaba de sacar su primer disco como solista, ¿no? Sí. Aquí lo tiene, está padre la portada. ¡Chécalo! ¡Me quedó jetón! ¡Me quedó jetón! ¡Ahí parado! ¿Oyeron lo de que se le paró y luego que se cae hasta... Es la única guitarra de AAA que he visto en mi vida. Perdón, Ana, pero es que es de pena este grupo. Aquí tienen el disco de Ana Torroja, chéquenlo por favor, está la portada. Y se llama el disco, ¿cómo se llama? Puntos Cardinales. Puntos Cardinales. ¿Por qué Puntos Cardinales? Bueno, realmente porque es el título de una de las canciones y nos parecía sugerente, nos parecía bonito. Oye, ¿por qué hasta ahora sacaste de disco de solista después de tanto tiempo? ¿Y a qué has hecho tanto tiempo? ¿A qué te dedicabas? ¿A saltar? A disfrutar de la vida. ¿Sí, de verdad? Sí. ¿Estabas cargada de lana, verdad? Por entonces sí, pero cuando se me acabó... Se me acabó, decidiste volver a estar en ese rollo. Ahora, platícanos, pues sí, estabas disfrutando de la vida. ¿Qué más hacías? Cuéntanos. Sí, bueno, me fui 2 meses dos años. 2 años. A vivir a Nueva York y... porque necesitaba ser anónima. No conocía. No, en Nueva York es anónimo, en Nueva York es... al presidente Clinton. Exactamente. En Nueva York da igual quién seas. ¿Y ahí qué estabas haciendo? ¿Tomabas clases de algo? No se oye bien, no se oye bien. Se oye bien, se oye perfecto. ¿Usted cómo va a oír la música bien, sí se oye, lo que pasa está perdóname, mira quién es el que está diciendo. ¡Si usted antes no está muerto! Señor, ¿ya conoce a Ana o no? Mira, venga, saludarle antes de que dé un paso falso y caiga al otro. No se le vaya a parar, ¿eh? Bueno, chavos. Digo, el corazón. Se empezó con la periquita.
Bueno, no, ahora sí. Yo dije, ¿quién me está hablando? Yo oye, Ana, ¿y los de este, ¿los Mecano los ves a José María y a Nacho? ¿O ya sí, no, sí, sí, llama? Nos vemos, les vi antes de venir a México y nos vemos muy a menudo. De hecho, cuando estuve viviendo en Nueva York los 2 años esos, Nacho vivía en el piso 9 y yo vivía en el piso 7. Ah, o sea que seguían viviendo estamos... de todos. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y dónde vivías en Nueva York, en Manhattan? Sí, en Manhattan. Es que está carito ¿cómo? Vivir ahí, ¿no? Bueno, pero como tenía la nena. ¿Y si te la acabaste o no, Ana? Como no, no viviendo en Nueva York, no, no le alcanzas. No, yo soy muy hormiguita. Tienes esa guardadita por ahí, un guardadito. Oh, bueno, no. ¿Y cómo vas con esta primera producción? Mochilas. Pues muy bien, muy contenta. Muy... ¿eso qué es? Mochila es que si le das lana, que si te mochas. Ah, para luego. Por eso. Porque era la verdad es que era un poco difícil el reto, ¿no? Era un reto un poco así como... que me daba un poco de vértigo, pero una vez que está terminado, la verdad es que estoy muy, muy contenta. ¿Y no cantabas en tus datos de ocio allá en Nueva York? Sí. No. ¿No? No. ¿Nada? ¿Ni haciendo no, una tortilla de patatas? Te dedicaste ahí de plano me a la vagancia. Hacer todo lo que... No habías hecho. No había hecho y cantar, que es lo que llevaba haciendo durante mucho tiempo. ¿Y lo hiciste todo lo que no habías hecho, lo hiciste? Sí. ¿O faltó por hacer? No, todo. Oye, ¿en el amor cómo andas? ¿Estás casada? No. ¿Novio? No. ¿Ahí en Nueva York no te buscaste un galancito? Bueno, galancines hay. Sí, abundan. Sí. Abundan en Nueva York. Y te agarras al primer moreno que pase de la mano y ya. Oh. Bueno, ¿y esta producción la hicieron allá en Nueva York, Ana? ¿Qué mano? No, se hizo en Londres. Se hizo en Londres. En Londres. ¿Y tuvo que ver algo José María o Nacho, en algunas letras o algo? No, no quería que tuvieran nada que ver porque, sin querer, ellos son muy protectores y yo lo que quería era que si me equivocaba yo sola y si acertaba, acertaba yo sola. Pero no quería tener influencia de. Sí, nada. No. Es cierto que están peleados ellos dos. ¿Quiénes? No. ¿Los hermanos? Nacho y José María. Los hermanos no se pelean. Sí se pelean diario. Los hermanos se pelean diarios, pero nunca, pero se, luego nunca, nunca en serio. No se matan. Yo golpeo a mi carnal. ¿Ah, sí? ¿Quién es tu carnal? Lo acabo de ver. Es un simio que anda por ahí. Mira, ahí está. Levanta la mano tú. Ve el hermano, es Mike Tyson, pero con diarrea. A ver. Y con oreja entera. No, Mike Tyson. Ah, no, es el que la mordió. Con oreja en la boca, este es el que la mordió. Oye, ¿y te gusta a ti tu disco? O la verdad, sí nos dices francamente. No, sí me gusta. Sí, te gusta, sí lo recomiendo. ¿Cuántos sencillos? Sí, lleva un sencillo nada más, ¿no? ¿Perdona? ¿Este sencillo que estamos escuchando es el sencillo? Es el A ver, súbele tantito que no se escucha bien. No, este es el segundo sencillo. ¿Es el segundo? Sí. ¿Y tenemos video? ¿Por qué no lo vemos? ¡Anda pues! ¡Anda pues! ¡Qué espontáneo! Bueno, padre, a contratiempo, vamos a verlo y regresamos. Ándale, aquí al calabozo. Sigan llamando, idea. Por favor, si quieren que se acabe o no. Sigan hablando. La soledad.
El individuo más cerebral e inteligente. Samuel, allá a lo lejos, nomás me podrías decir a dónde te fuiste de vacaciones. El pequeño Larús. Ahí está. ¿A dónde fuiste de vacaciones? Aquí, hasta Oaxaca. ¿Y qué fuiste? ¿A fumar, a comer hongos o qué? No se pasó por ahí. ¿Por qué no te comes un hongo? A lo mejor te recuperas. ¿Sí? ¿No te habrás quedado en un viaje de esos, tú? ¿Un viaje? No, me fui. ¿No? Me fui en tren. Fue tiner. Me fui en tren allá. ¿A qué le metes? ¿Al tiner o al peyote? No, nada de eso. ¿Surtidito? ¿Nada? Pero ahí estuve, ahí en el... Ah, qué bueno. Oye, ¿te saludaban en Oaxaca o no? Sí, pues me conocían. ¿Qué te decían, Sammy? ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Yo, Sammy, del clavoso, ¿no? Sí, yo... Oye, Sammy... ¿Y ya conocías a Ana tú o no? No, a todas no. Qué animal. ¿Tú sabías que Ana formó parte de los Rolling Stones 4 años? ¿Sí? ¿De qué grupo? ¿De qué? No, de un... Luego me echaron. De un restaurante animal. Perdón, Ana, es un cuate que está un poco... Se quedó pegado. ¿Te acuerdas de esos que se suicidaron en masa en San Diego? Sí. ¿Él se salvó? Él se salvó, fue uno de ellos. Pero él se salvó porque ya no había nada que hacer, ya no cabían tantos en la nave espacial. Bueno, Ana, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué estás haciendo promoción? Sí, estoy haciendo promoción hasta el... Todavía no me ha dado tiempo, si es que ha sido todo súper concentrado. Y presentaciones serían el año que viene, y ojalá aquí en México también. Sí. Ahora, Galanes, ¿qué onda? ¿No te interesa? Aquí hay muchos modelitos mexicanos machos. Y aquí abajo hay varios, Mira, esos de Querétaro es el prototipo del hombre. El güerito ese, que venía en moto en reversa, mira, velo cómo está peinado. El hermano menor de David Bowie, velo. No parece mexicano. ¿De dónde parece? Pues noruego, de sueco o algo así, ¿no? Ese es el sueco, cabrón. Ahora, ¿tu tipo de hombre sería que te gustan los españoles, los mexicanos, los latinos? ¿Qué te gustan, los gabachos? Bueno, me gustan los latinos en general, lo que pasa que, pues, viviendo en España, lo más fácil es que... Sin ni modo que agarres un turco. Sí. Voy a dar una vuelta. ¿Tipo de hombre? ¿Su tipo, digo, latino? Me gustan morenitos. ¿Morenitos? Sí. ¿Altos? Me voy a dar una vuelta. Eso me da igual. Ah, yo todavía estás dentro de la jugada. Sí. ¿Te escuchaste? Yo por ahí te creí que te ibas. Tengo oportunidad. Pero estás dentro de la jugada. O sea, sí, latino, sí. Chaparrito, no importa. Moreno. Moreno, claro. ¿O no? La había escuchado. Es Cabal, es un nombre. ¿Qué? Cabal. ¿Qué? Ah, hay que ser minutos. Claro. Sé claro como la cerveza azul, Ya pálmale, ¿no? Sí. Ya que sé claro, que sean claros los de la cerveza azul. Sean claros, por favor. Ya. Caray, si no voy a empezar a tomar refresco. Sí, sí, es así. Oye, Raquel, ¿tú no estás tatuada de la espalda? Aquí. A ver. ¿Qué es, Ana? Una rosita. ¿Hace cuánto la tienes? 8 años, 9 años. ¿Sí ha crecido la rosa? No, está igual que yo, se ha quedado de la misma estatura. Mira a ver, ¿tú sabes tus tatuajes tú? Hijo de Chanok, estoy muy bonito. Está bonito también. ¿Qué traes? Parece búho tu aire. Parece carpintero. Está reciente ese. ¿Es reciente? ¿Ves? Parece panadero. Está porque está todavía como hinchadita. El Tepito se te va a borrar, hijo, los de Tepito. Tepito. ¿Te lo hiciste el Tepito? Sí. ¿El primer baño ¿Te dolió o no? ¿Te dolió? Sí, sí. ¿El primer baño se te borra? ¿Andabas acá? ¿No andabas? ¿Por qué te lo hiciste tú, Ana? El juicio se siente más. ¿Por qué te haces un tatuaje? Porque me apetecía. Porque tenía ganas. Sí, porque tenía ganas. Pero no te has arrepentido, no ha llegado el momento que digas, hijo, ¿cómo me lo hice? No. ¡Vámonos! Nunca me he arrepentido y además, como está ahí atrás, no me lo veo. Pues no. ¿Sí, no? ¿Y te harías otro? Tengo otro. ¿En dónde? A verlo. Ah, caray. Pero ya más para arriba ya no va. No, ya. Ya no. Bueno, pues Ana, gracias por haber venido a este programa tan vamos raro. A escuchar tu disco. Compren el disco de Ana, aquí lo tienen otra vez. A ver, vamos a enseñarlo, aquí está. Es un disco que ya está a la venta. La cerveza Sol. Me lo he hecho. Sé claro, por favor. Sé claro como la cerveza Sol. Muchas gracias, Ana Torroja. Un aplauso, por favor. Gracias, Ana. Va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento.
lamento boliviano que un día empezó, no va a terminar, ya nadie hace.